En cada enero festivalero, la copla florece y despierta nuevo amanecer. Hoy es el día del cantor, va a comenzar. Comenzamos a desandar un viaje emotivo al corazón. Vengan a ver el milagro, porque es Cosquín, tierra de sueños. Déjame que te quiera, cielito mío. Déjame. Buenas noches, bienvenidos a todos. Bienvenido, Claudio. Hola, Lucía, qué placer. Como todos los miércoles, a esta hora para disfrutar una entrega más de Cosquín, tierra de sueños. Que te quiera, porque te quiero. Solo una versión maravillosa que nos entregan los Carabajal para dar comienzo a este momento radial en Radio El Palenque. Cosquín es una fiesta cuando mi amigo Daniel Citerio con su guitarra despliega su magia en todos los balnearios del Valle de Punilla. Claro que sí. Cosquín en folclore amanece. Para Daniel Citerio y todo Junín, está sonando en Cosquín, tierra de sueños, Lázaro Caballero. Cantores en calles y peñas, tumulto de gente que llega, no hace falta estar invitado, venite a Cosquín que celebra. Argentina unida, dice Lázaro Caballero Moreno, claro que sí. El folclore nos une, nos hermana, nos hace familia. Adorna paisajes de piedras, los verdes poemas viajeros, que del norte y sur han hablado, del este y oeste han cantado. Y claro que sí, cuando emerger arma su peña en Cosquín. Nosotros somos como familia, que vamos todos los difusores de folclore y allí nos encontramos en nuestro refugio, ¿eh? Es como estar en casa. De suerte que va regalando. Le damos la bienvenida, Lucía, a Lucho de la Peña Emerger, de Cosquín, que tiene algo para contarnos. A ver, vamos a escuchar. ¿Cómo no? Cosquín, tierra de sueños. ¿Qué tal? Qué nombre maravilloso, ¿eh? Mis queridos amigos Claudio y Lucía, de la Radio El Palenque, este podcast maravilloso. Bueno, y tal como lo dice su nombre, Cosquín es un lugar mágico para los artistas en general, para los músicos, para los actores, para los artistas plásticos,
para los bailarines, para la gente en general, para todo el pueblo, Cosquín es magia, es magia. Y en el caso nuestro, bueno, primero me presento, soy Lucho García, soy el vocalista y director musical del grupo folclórico Emerger, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nacido y criado en la provincia de Mendoza y 20 años que está cumpliendo este año el grupo Emerger y 20 años de mi estadía aquí en Buenos Aires. Y durante esos 20 años, prácticamente los 20 años del grupo, yendo a Cosquín, al principio con una casona que nosotros alquilamos y donde hacíamos nuestros primeros pininos, recibiendo a los amigos y a las amigas de la prensa, con una empanadita, con un vaso de vino y ofreciendo lugar para las conferencias de prensa de los chicos y chicas, de los músicos que querían ir a presentar sus discos. Y bueno, siempre muy, muy comprometidos con toda la movida de Cosquín. No solamente en el escenario mayor o en las peñas o en los espectáculos callejeros, sino también en el hogar de ancianos, en el hogar de los chicos con capacidades diferentes, en el convento de las hermanas de San Camilo, con quienes pudimos hacer la misa criolla en el escenario Atahualpa Yupanqui. 10 años de peña, la casa de Emerger que los chicos nombraban. En fin, son un montón de recuerdos, con muchas ganas en la próxima edición del 2025, a ver si podemos hacer algo, si podemos remontar ese viejo sueño que se hizo realidad, ¿no? De la casa propia, de la peña propia. Queremos ver si podemos volver a hacerlo. Así que con muchos proyectos, cumpliendo 20 años, este año cumplimos 20 años, así que bueno, quiero aprovechar la oportunidad para contar que vamos a hacer una serie de conciertos durante todo el año. Estamos barajando ya las fechas, pero todos los conciertos van a ser solidarios, van a ser con entrada libre y gratuita, solamente vamos a pedir un alimento no perecedero y se van a ir distribuyendo según lo que se necesite en los distintos comedores comunitarios. Así que queremos seguir con esa faceta del Emerger solidario, que es la que conocen los chicos, que es la que conoce Claudio, la que conoce Lucía, y es la que siempre tuvimos, la solidaridad, y eso queremos continuarlo. Así que nada, no quiero robarles más tiempo, darles el abrazo más grande del mundo y tal cual lo dijeron los chicos, todos los periodistas y toda la gente especializada en folclore se juntaba en La Miranda, después La Miranda desapareció y la casa de Emerger pasó a ser ese reducto donde todos se reunían. Me acuerdo que hice conectar internet para que pudieran hacer las notas por wifi y bueno, y directamente se instalaron los chicos desde la mañana temprano y nosotros más que felices con Quique de recibirlos y atenderlos. Bueno, un abrazo enorme, chicos, los quiero con todo el corazón, saben que nos conocemos de toda la vida, 20 años tiene el grupo y 20 años hace que somos amigos. Un abrazo enorme de mi parte, de parte de Quique y del resto de mis compañeros del grupo Emerger. Gracias. Llega enero otra vez a Cosquín y renace una zamba en el alma. Ya los duendes no pueden dormir, embriagados de luz en la plaza. Ya los duendes no pueden dormir, embriagados de luz en la plaza. Y los duendes no duermen en Cosquín, Lucía. ¿O usted conoce algún duende que duerma? No, por favor. ¿En el enero festivalero? No, bajo ningún punto de vista. Es imposible. Es imposible. Uno no puede, no quiere perderse absolutamente nada de lo que pasa. Sin tristezas ni penas,
del alma, cuando la hermosa Córdoba llega al cantor. Ya sea en la plaza, alrededor de la plaza con todo lo que sucede, en la peatonal, en la Plaza San Martín, en los balnearios, en los patios de las casas donde están los músicos o difusores, ni hablar de los camping, aquellos camping que estaban con gente de todo el país, y siempre, siempre, pero siempre, siempre había una guitarra y un bombo y más de 15, 20 personas cantando. Eso es maravilloso, imposible perderse. La Peña de Emerger en Cosquín, refugio de la familia folclórica. Sí. De cantar, de bailar, de decir que Argentina no tiene distancias. De cantar, de bailar, de decir. Y los amigos, Lucía, se van comunicando y tenemos otra reflexión desde San José, provincia de Entre Ríos. Vamos a convocar al Turco Ríos, para que nos cuente cómo es su sentir cosquín, ¿le parece? Me parece perfecto. Vámonos más. Queridos amigos, los saluda, les habla el Turco Ríos. A sugerencia de mis amigos de la Radio El Palenque, me pidieron haga un comentario sobre Cosquín, o lo que representa Cosquín de alguna manera para mi vida. Yo tendría que tomar varios estadios de mi vida, porque cuando era joven tenía un ímpetu, o más joven que ahora tenía un ímpetu, y la capacidad de sueño intacta. Entonces miraba a Cosquín como, a ver, ¿cómo digo esto? Como la llave a lo que posiblemente podría ser el gran éxito. Y comencé a ir a Cosquín. Fui muchas veces a Cosquín, pero en ese estadio, en ese tiempo, los sueños y la pasión podían más que cualquier cosa. Esa era la verdad. Entonces uno no hacía vista fina de un montón de cosas que después con el tiempo y con la vida uno va entendiendo. No son cosas ni buenas ni malas, son cosas que están en el ir y en el devenir de toda persona y de toda vida. Nadie puede abstraerse de lo que representa Cosquín para nosotros, los folcloristas. Los estadios fueron pasando y uno fue tomando contacto con una realidad diferente. Cosquín tiene cambios de gobierno que también implican cambios políticos. Hay lugares donde, no sé por qué razón, a veces se le da más cabida a determinadas personas que recién empiezan con este camino de la música. El Palenque sabe bien de eso, la productora El Palenque, porque ha tenido la posibilidad de ubicar a infinidad de artistas que pasaron por el disco El Canto de mi País, y yo me cuento entre uno de ellos, a una cantidad de artistas en ese camino que después Dios dirá para dónde y hasta dónde puede llegar uno, pero allí están los primeros pasos. Y Cosquín es ideal para soñar. Para todos aquellos que saben de la historia de ese escenario enorme, que lleva el título de otro gran enorme, que es el Tata Yupanqui, y que uno se desvela por estar allí arriba. Entonces, si no duerme, no duerme, no importa. Hay que ir a 14 peñas antes de ir ahí, y vamos a 14 peñas. ¿Y cómo hago? Y bueno, y me cambio entre peña y peña, o me llevo a tal músico. Cosquín no es solamente el sueño. Cosquín es la liturgia de una magia que se da noche a noche
no solo en las nueve noches, sino en la previa. Cosquín tiene lugares ocultos que la gente no conoce, lugares donde se juntan determinadas personas para armar una mini peña. Por ejemplo, yo he ido más de una vez a cantar a casas de familia donde habían 20 personas. Y sin embargo, hacíamos unas peñas bárbaras. No siempre es el escenario el que da la posibilidad del triunfo. Andar por los laterales del escenario también otorga y nos otorga y les otorga a cada uno de los que la intentan una experiencia nueva. Están los espectáculos callejeros, están las peñas. Hay diferentes caminos por los cuales uno puede acceder. Uno tiene que ser leal con uno mismo y, bueno, intentar por diferentes caminos. En lo personal, yo agradezco profundamente a Cosquín, más allá de que Cosquín haya sido más de una vez esfuerzo enorme para mi persona, esfuerzos de ir no tan holgadamente ni cómodamente, esfuerzos de, bueno, estar esperando horas y horas para poder cantar. Pero todo eso es experiencia, todo eso es parte de la magia. Yo creo que no hay folclorista que no ame estar, aunque sea una noche, caminando en enero por las calles de Cosquín. Repito, esa magia no tiene comparación, es única. Les habló el Turco Ríos, un gran abrazo para todos y a seguir cultivando y a seguir entregando folclore de la manera que sea. Buena vida para todos. Estar en Cosquín es, como decía el Turco, ¿no? Horas y horas dando vuelta o esperando, ir de una peña a otra. Claro. Sí, 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 Es ese llamado para poder disfrutar todas las vivencias. Claro. Compartir la música, encontrarnos con gente de todo el país. En nuestro caso, hemos tenido la posibilidad de charlar con familias enteras que por primera vez iban a Cosquín y querían vivenciar parte de lo que se veía en la televisión y que se sabía por comentarios qué pasa fuera del escenario. Exacto. Entonces, esa emoción, esa pasión por nuestro folclore es terriblemente contagiosa. Claro. Y es la que nos hace año a año prepararnos para estar en enero en Cosquín. El viejo río Cosquín fue el testigo quieto de un desengaño. Como dijo Lucía, la Chiqui Legrand, la número uno, ¿no?, de la TV argentina, sí. El público se renueva. Es verdad. Y por ahí alguno se pregunta, ¿pero por qué hablan tanto de Cosquín? Bueno, porque esta propuesta radial se titula Cosquín, Tierra de Sueños. Exactamente. Llevamos más de 30 años yendo a Cosquín, acompañando a cantores, a músicos, poetas, bailarines, siempre tratando de compartir nuestra experiencia y desde ese lugar acompañar, acompañar. Y ahora que tenemos la radio y tantas anécdotas para contar, es un buen momento que los miércoles a las 20 horas podamos disfrutar de qué. Cosquín, Tierra de Sueños. Si vuelves me encontrarás en la orilla.
primeros días que pusimos al aire esta propuesta, la hemos charlado con Luciana, la jefa de prensa de Cosquín, y bueno, primero nos manifestó su apoyo, su alegría de que haya un programa fuera de lo que es el área de Cosquín, ¿no? Un programa que se dedique a sentir a Cosquín, vivir Cosquín y sí. Contar Cosquín, claro. Pensar Cosquín, ¿no? Y acá están todas las voces. Vamos a ir disfrutando a todas las voces, a todos los cultores, a todos los hacedores, para que nos cuenten. Algunos por ahí se llevó una mala experiencia y bueno, lo tendrá que decir. Es que acá no se tapa nada. No. Acá no. Se cuenta todo. Claro que sí. Esto es compartir las experiencias, las vivencias. Acá no hay ni juez ni jurado. El espacio está abierto para compartir. Así que y tenemos mucho para compartir. Hay muchas voces que se han sumado a esta propuesta de participar y de hablar. En este Cosquín, Tierra de Sueños. Y quiero convocar a Delia Godoy, una difusora de tantos, pero tantos años, sí. Amiga de mi madre, prensa en Cosquín, ella es de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Así es. Tiene nuestro cariño universal, ¿no se puede decir? Sí. Y es un gusto poder escucharla esta noche para que nos diga lo que quiera, lo que sienta de Cosquín. Hola, ¿cómo están ustedes? Siempre es un lujo hablar con Lucía, con Claudio, ni hablar con Lucas, un hombre ya, que hemos compartido tantas cosas en Cosquín. Yo soy Delia Godoy de San Nicolás y he tenido el placer de comunicarme con ustedes Durante todo este tiempo que no nos hemos visto, el tiempo que sí nos hemos visto, ha sido una relación de siempre. Y como siempre, todo mi cariño para ustedes. Y los comentarios de Cosquín, de este último año, de lo que opina la gente, de los cambios que ha habido en Cosquín. Se ha incorporado mucho más música de otro tipo que no es el folclore. Para algunos bien, para otros no tan bien. Los que no se habitúan demasiado son la gente de Cosquín, porque ellos quieren continuar con el folclore en general. Pero bueno, en todos lados ha habido esos cambios y todos tenemos que adaptarnos, porque han sido grandes artistas los que han pasado por Cosquín este último año, de otro nivel cultural. Pero bueno, tendremos que adaptarnos. Y ustedes, tantos años trabajando con la gente para incorporar gente nueva, para incorporar aquellos que empiezan, que les cuesta tanto a veces llegar a Cosquín. Como ustedes los hacen llegar con un CD, con una grabación, con una presentación en la radio, con una presentación en las distintas conferencias de prensa en Cosquín. Es tan valioso todo eso, que la gente tiene que saber que ustedes no son gente que va y pasa música en una radio. Son gente que promociona a los que empiezan, con lo que eso representa. Bueno, yo estoy casi retirándome ya de Cosquín porque me cuesta mucho trasladarme, soy una persona mayor. Y bueno, pero esta relación que hemos tenido siempre la valoro tanto. Y la gente tiene que saber quiénes son ustedes, al margen de lo profesional, de lo buenas personas que son, de cómo trabajan para concretar todo lo que estoy hablando. Yo les mando un abrazo grande, 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 a los tres, por supuesto.
por la continuidad que tienen en nuestra música, sobre todo. Les deseo lo mejor, como siempre. Y cuando canto a tomillo siento la chuncanita y pareciera que siento el olor a leña, ¿no? Que ya Mario Mercado está preparando el fueguito, ¿eh? Para el lechón. Para el lechoncito, para comerlo a las 12 de la noche. ¡Qué rico! Las piedras. Gracias, amiga Delia Godoy. La quiero tanto a esta mujer, a Delia, a Mariquita Pérez Sueldo de Rosario. Tantos años de andar por Cosquín, gente tan linda, tan generosa, tan humana, sí, tan humana. Y además tan comprometida en la difusión de la música folclórica, con esa mano tendida siempre. Para escuchar a los nuevos que van, porque siempre va, no solamente artistas, ¿no?, que por primera vez pisan Cosquín, sino a los difusores nuevos que por primera vez van a Cosquín y son bien recibidos, con tanta calidez, con ese abrazo, con la palabra cálida, con el mate. Eso es Cosquín también. Claro, son difusores que van a apoyar a lo nuevo. Siempre. También tenés gente que se va a sacar fotos con famosos y... Pues, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, dice la frase. No saben que hay gente nueva que canta. Por ahí hay que mandar un aviso, una notificación, ¿no? Pero... ahí siento las piedras. Pero es verdad, hay que acompañar siempre la renovación. Siempre. ¿Eh? Mire qué lindo que suena esto. Yo soy de Villa Dolores, donde se habla chuncanito, orgulloso de esta tierra y de todo este vallecito. ¿Cómo no acompañar estas expresiones culturales? Pero totalmente, ¿eh? Hay que acompañar, hay que disfrutar los consagrados, pero también hay que ponerle el hombro a todos los nuevos, ¿eh? Yo celebro cuando vienen artistas de las provincias a Buenos Aires a ganarse un lugar en la trastienda, como Belén Herrera, que estuvo en El Canto de mi País, volumen 2. Sí, estuvo en dos o tres oportunidades. Belén Herrera. Hay muchos que la descubren hoy a Belén Herrera. Es verdad. ¿Eh? Es verdad. Nosotros ya la editamos antes del 2010. Sí. Y hay gente que tardó 14 años en darse cuenta que existe Belén Herrera. Sí. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Cuando la dicha es buena... Hoy vemos que hacen fila para sacarse la foto. Pero es así. Nosotros siempre adelante, 15 años adelante de todo. Como tiene que ser. Y siento que en mi pecho galopa el corazón. El tiempo pasa, pero no te olvido. Otro que va adelante de todo, que para mí, a ver, es Daniel Spinelli. ¿Eh? Él presentaba a Galleguillo cuando nadie lo conocía. Es cierto. En la Peña La Señalada. Es verdad eso. Él hacía las noches con Facundo Toro cuando cortaba 100 entradas. Sí. ¿Eh? Y hoy lo veo, pongo un video en YouTube y está Daniel Spinelli. En cualquier... Sí, digo, este hombre no duerme, no. Porque ha hecho una amistad con todos estos artistas. Bueno, eso está bueno. Ir acompañando el proceso, sí, de crecimiento de aquellos que le ponen garra a la poesía, a la música, y salen a pelear su repertorio en el ámbito nacional. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, tal cual, tal cual. Que tanto supe amar, el brillo de tus ojos al verme llegar, y aquella noche que nos vio bailando, la samba del pañuelo. La Asociación Nacional de Cronistas de Folclore tiene un presidente. Sí. ¿Eh? Nuestro presidente. Carlos Crassi Tahuil.
Sí. Que también nos grabó una experiencia de Cosquín, que él tuvo en Cosquín, ¿no? En sus años mozos. Sí. Y que está bueno compartirlo con toda la audiencia. Dale. Así que vamos a pedir al doctor Folclore, por favor, que ponga en el aire a Carlos Crassi para que nos cuente qué fue lo que ha vivido. Claro, va a grabar muchos audios, podcast, y lo vas a compartir con nosotros para que lo podamos disfrutar con toda la audiencia. Ahí va el primero. Hola, soy Carlos Crassi Tahuil y Claudio Pereira me invitó a contarles cosas de un pasado quizás para algunos muy lejanos, para mí tan afectivamente cercanos, tan íntimos, que bueno, parece que fue ayer. Pero esto que les voy a contar ocurrió más o menos 55, 54 años. Y son cosas que yo empecé a vivir cuando abrí mis ojos, ya tenía 19 años, más o menos, al lado de Hugo Díaz, y empecé a recorrer un país de música y un país de bohemia, un mundo distinto, con el asombro de recién salido de la adolescencia, queriendo ser más mayor de lo que era, queriendo aprender la vida nocturna, la bohemia. Y gracias a Dios tuve grandes, buenos y cariñosos maestros. Y así, de la mano de Hugo Díaz, llego a mi primer festival de Cosquín en el 69. Y recuerdo con asombro, porque para mí era mi primer festival de folclore, y arrancar de Cosquín era asombroso. Un mundo de gente. Cosquín no era el Cosquín de hoy. Cosquín era un alambrado tejido, una plaza con un tejido alambrado. La entrada de artistas era como si fuese la puerta de un gallinero, exactamente así, con un marco de caño de hierro y una puerta de alambre tejido. Y el que estaba en la puerta los conocía. Y pasaban y eran todos conocidos, estaban encima todos vestidos de gaucho. Muy poca gente vestía como decimos nosotros, de civil. En aquel momento todos los artistas vestían casi todos de gaucho, con ropas bien criollas. Y el de la puerta te dejaba pasar y dejaba pasar. Al que venía con el artista le decía, viene conmigo, y listo, y estabas adentro. Y era una convivencia mágica, porque estabas al lado de gente que la única manera de estar al lado era porque estabas al lado de un grande. Y ahí, bueno, te encontraba Hugo con el Chúcaro, con Norma Viola, con Jaime Dávalos, y se encontraban con todos. Y vos aparecías ahí, por supuesto, callado, quietito, no querías tocar, pero ni la silla que dejaban vacía, que no había mucha. El escenario, por supuesto, no es el escenario gigantesco que hay hoy y que gira, no, nada que ver. Había que caminar bastante ahí adentro y había que asomarse. El escenario era mucho más chico. Y era un clima de fiesta espectacular, pero el clima de fiesta era no solamente que se vivía del otro lado del escenario, del lado interno. Era ese encuentro de los amigos y que se iban a cruzar, porque esa era la época donde había florecido Docta. Entonces los artistas se cruzaban durante esos 3 meses en los festivales y la pasábamos todos muy bien. Yo tuve la dicha de asistir a varios festivales como lo que era en aquel momento, el invitado de fulano. O sea, a mí me llevó Hugo Díaz a uno, a dos, a otros me llevaron los Cantores del Alba, a otros fui con los Nocheros de Anta. Después, mucho más tarde, fui a muchos con
el río San Javier, pero el clima de fiesta y de amistad era con todos igual. Eso tengo que darle las gracias a la vida y a esa gente que me cobijó con su ternura de lo que era esa magia. Estaba pensando, porque esta semana, estoy hablando de las primeras semanas de junio, es la fecha de nacimiento de don Nicomedes Santa Cruz, un poeta peruano al que tuve el placer de escuchar y compartir la nocturnidad de Cosquín con él en un lugar que se llamaba La Peña de los Poetas, a la que, por supuesto, íbamos, y ahí, bueno, estaba Marcelo Simón, estaba César Perdiguero, estaba el gran Nicomedes Santa Cruz, y había tantos. Y cuando este hombre peruano de color, con su profundísima voz, recitaba algo, la noche tenía el más profundo de los silencios para escucharlo. Era magia lo que salía de su boca. Era una poesía elevadísima, pero la profundidad de su voz hacía que tuviese la noche y la poesía un marco tan especial que uno no lo olvida nunca jamás, y de esto han pasado hoy 50 años. Así que así les voy a ir contando cosas que me han sucedido a mí en Cosquín a lo largo y ancho de esta vida preciosa que me dio el folclore. Maravilloso poder ir compartiendo vivencias, experiencias. ¿Cómo es genial. Sí, como nos cuenta, por ejemplo, Raúl Taus. ¿Qué dice Raúl? ¿Qué nos dice? Buenas noches. Gran recuerdo del señor Spinelli. Él me presentó en La Señalada una noche de guitarra junto a nada más y nada menos que Carlos Di Fulvio y Gerardo Machi Falú. Asimismo, me hizo acompañar a Tamara Castro en Radio Granaderos. Claro. No, sí, Spinelli está en toda la foto. Una vuelta me contaba que Horacio Guaraní, don Horacio, estaba en Plumas Verdes, el kinesiólogo le había mandado que amase. Sí, que amase ejercicio. Mucho para mover las manos. Entonces, exacto. Horacio estaba todo el día amasando. ¿Y quién iba a comer con las empanadas, los fideos? ¿A quién invitaba? Claro. ¿Quién era incondicional que se cruzaba a la Argentina para estar con él? Y Daniel Spinelli. Daniel Spinelli, iba. Iba y estaba con don Horacio. Y bueno, y así es. Así es. Digamos, y hoy es una vertiente de anécdota. Ojalá haga un libro. Ojalá que haga un libro. Una enciclopedia también. Ojalá, Dios quiera que haga, porque eso nos va a permitir a todos nosotros, los mortales, aprender. Aprender. Y uno aprende de los grandes. Siempre. Muy bien, tenemos otro mensaje más. Sí, tenemos muchos mensajes. Vamos a pasar el de Alejandro Yunta, que viene ahora, y después hacemos pausa hasta el próximo miércoles. Que tenemos a Juan Carlos Bruselario y tenemos un montón de mensajes, sí, más. Sí, hay muchísimos mensajes. Muchísimos más. Sí. Que lo vamos a ir pasando todos los miércoles. Claro. Nos dice Lorena Cuba, que manda una foto. Sí. Buenas noches. Gracias por regresarnos a Cosquín en cada programa. Y manda corazoncito, bandera, todo. Claro. Y manda una foto de este último Cosquín con su matecito y hay algo para comer, que me parece que son unas facturas, con la imagen del cerro. Ah, desde el lugar donde ella estaba alojada se podía ver el lugar. Bueno, un fuerte abrazo Lucía y Claudio. Lucas, muy bueno el programa, los estoy escuchando, nos dice Alejandro Giunta. También un abrazo grande a Mario Mercado desde Córdoba, que nos está escuchando ahí la zona detrás la sierra.
Permitime saludar también a Eli Mondoni, a Norma Marín La Coplera, que estuvimos charlando hace un rato, a Rubén Monzón desde Entre Ríos, Luis Villam de Puerto Tirol, un abrazo grande para Delia Godoy, que nos estuvimos compartiendo el mensajito, a Isabela Levato, a toda la familia Díaz, que son músicos ahí en Córdoba Capital, Daniel Citerio, que lo estuvimos saludando, que mandó mensajito, Ana María Nan, Andrés Díez, que nos estuvo mandando mensajito del Uruguay, que nos mandó muchos emojis, aplausitos, corazoncitos. Cacho Azofra, que acaba de mandar ojito con caritas con estrellitas. Así que abrazo grande, Cacho, para vos también. Bueno, y tantos mensajes. A todos los amigos que han ido a Cosquín, que han vivido Cosquín, y si quieren participar del programa, pueden grabar su audio, máximo 5 segundos, y mandar a la producción, que lo vamos a ir compartiendo programa tras programa. Sí, tal cual. Como lo estamos haciendo ahora. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Tenemos a Alejandro Yunta, de Unidos por el Mundo, que él también estuvo en Cosquín y nos deja todo su sentir en este audio. Hola, bueno, quería dejarle mi experiencia de Cosquín para el programa Cosquín Tierra de Sueños, que conduce Lucía y Claudio y Lucas. Mi experiencia fue muy bonita porque empecé después de los 30 años a hacer grabaciones. Conocí a esta gente, a Lucía y a Claudio, que me llevaron a grabar un disco, ¿no es cierto? Ese disco que los músicos podemos explayar nuestro canto, o nuestra poesía, o nuestra música. Y bueno, se hicieron un par de discos con grabaciones, diferente material, 3 videoclips con la gente del Palenque. Y bueno, y llegó la hora de la presentación de ese material, ¿no es cierto? Tanto los CD como los videos. Y se llevó a... Fui a Buenos Aires a una presentación. También se hizo en Cosquín. Y la verdad que son momentos muy emotivos que uno tiene con la música y con ese lugar que es tan especial. Cosquín es algo muy especial. Son 9 lunas que... ahí somos todos iguales, somos todos amigos, hay una camaradería muy, pero muy buena. Ojo, y yo no he ido todos los años, no puedo ir todos los años, pero gente amiga que va todos los años y no dejan de ir. Después, bueno, también estuve como músico, estuve cantando en los balnearios, en diferentes lugares que organiza también Cosquín. Y para aquellos que no lo han hecho, háganlo, porque es un momento inigualable, pase lo que pase, pero estar en un escenario que lo organiza Cosquín y estar en ese lugar sabiendo que hay miles de gente, porque los balnearios se llenan de gente, porque saben que van a ir los músicos para participar, para estar en Cosquín, en la Plaza Mayor. Porque de todo eso sale un ganador y va a la Plaza Mayor. Pero lo que se vive ahí es inigualable, inigualable. Yo se los aconsejo a todos aquellos que lo puedan hacer, y siempre lo sigo haciendo. Y ahora como corresponsal, también fui como corresponsal de diferentes radios. Ahora tengo mi propia radio, que también estoy en duple con Radio El Palenque. Y bueno, y tenemos estas vivencias y de seguir en Cosquín. Esa fue mi experiencia en este lugar.
es un lugar mágico. Se lo he dicho a mucha gente. Lamentablemente Mendoza no, muy pocas veces ha sido representada. Inclusive a gente que está en los altos niveles o en las gobernaciones, yo siempre les digo que Mendoza tiene que tener su casa en Cosquín. Pero para que aquel visitante que llega a ese lugar, a Cosquín, conozca algo más de Mendoza, con folletos, con videos, es una forma de hacer turismo. Esa es mi vivencia con Cosquín, es algo inigualable. Y lo último que hicimos fue la presentación del himno, una grabación que hicimos con Oscar Domínguez, una grabación del himno nacional argentino y que también se presentó en conferencia de prensa en Cosquín. Y fue sublime, muy emocionante. Desde ya, muchísimas gracias a Lucía, a Claudio, a Lucas por esta oportunidad que me dan para poder expresar lo que siento. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Y llegamos con los Carabajal y nos vamos con los Carabajal. Me acompañan las estrellas del cielo santiagueño, y nomás se me acopla el viento y un sentimiento. Y nos vamos al galope, Lucía, ¿cómo llegamos? Nos vamos, claro que sí, claro que sí. Aparte, felices de tener la posibilidad de compartir este momento, como decía alguien que nosotros queremos mucho, un momento mágico. Es verdad. Hoy ha sido una noche mágica. Así es. Salamanca, dice que trae nuevos amores, bombo y guitarra. Querida audiencia, nos vamos. Hasta el próximo miércoles en un nuevo encuentro de Cosquín, tierra de sueños. Rasguidos y remolinos, danza y amores sellados. Con un ritmo de chacarera nos alegramos. La huella, Cosquín te llama. Nos vamos para encontrarnos el próximo miércoles a las 20 en una nueva cita. Cosquín, tierra de sueños. Este es el triunfo de todos porque es un